Estamos aquí en la 18ª versión del desfile de autos clásicos en la ciudad de Medellín, celebrando nuestra mayoría de edad con un tema muy especial, los microcarros. Queremos contar esa gran diferencia entre la industria europea de la posguerra y la industria americana llena de lujo, ostentación y motores potentes y suntuosos. Nosotros venimos desde Pereira caminando en el carro y hemos participado aproximadamente hace 15 años. El carro está restaurado con todas sus partes originales de acuerdo al manual de producción y de fabricación de los años 20. Este es un carro Chevrolet 1941 Special de Luz, tiene 72 años, fue comprado en 1966 y lleva 45 años de proceso de restauración. Tenemos una consentida en la casa que es esta camioneta y ahora llevamos también la bicicleta con la que gané los Olímpicos. La idea es que Medellín la conozca otra vez, que se recuerde de esos momentos tan lindos y también acompañar el desfile, que siempre es un momento espectacular. Este año tenemos una buena concurrencia en para el desfile. Estamos muy complacidos, cada año se va mejorando más la organización, la participación. Esto es un encanto. No sé, el caso es que es una colaboración con la cultura de Medellín extraordinaria y el público lo recibe muy bien. Como siempre, muy bonito, uno de los eventos más importantes que hay en la Feria de Flores. Estamos muy felices de disfrutarlo en familia. Muy lindo, muy organizado también. Excelente, maravilloso, estamos pasando como a los paisas, bien buenos, bien tranquilos. Thank you.
Bueno, este año me ha parecido estupendo, la cantidad de gente es impresionante. Vengo desde Cali, me parece súper bacano este desfile, de los mejores desfiles que tiene la Feria de Flores. Yo pienso que el desfile ha sido un éxito, la organización, la gente, el calor humano de Medellín, y bueno, y todos los turistas yo creo que se han sentido como en casa.